Bien chicos, hemos llegado al último video donde yo los voy a asesorar en esta guía de matemáticas tan divertida que hemos resuelto entre mis compañeros y yo. El reactivo número 17 dice así: en el triángulo PQR, PQ es igual a RQ y PR es igual a 2X. Si PQ es igual a X menos 5 y el perímetro del triángulo PQR es igual a 30 centímetros, ¿cuántos centímetros mide RQ? Ok, primero que nada, aquí en pantalla puedes ver el triángulo PQR, ¿verdad? ¿Y cuáles son los datos que nos dan? Que PR es igual a 2X y que QR y PQ miden lo mismo, o sea, X menos 5, ¿ok? Nos dicen también que el perímetro es de 30 centímetros. Recuerda que para sacar el perímetro de cualquier figura es solamente la suma de sus lados, ¿ok? En este caso sería X menos 5 más X menos 5, más 2X. O lo puedes acomodar como 2 por X menos 5, porque son dos lados que miden eso, más 2X, igual a 30, que es lo que nos dice que da el total. Después solamente vamos a resolver esta ecuación. El 2 lo multipliqué tanto por el X como por el menos 5. Nos da 2X menos 10, más 2X igual a 30. Después, el 10 negativo me lo llevé para el otro lado positivo. 2X más 2X es igual a 30 más 10. Ahí ya nada más hacemos la suma de los términos semejantes. Entonces quedaría 4X igual a 40. El 4 que le está haciendo la X la está multiplicando. Entonces me la voy a llevar para el otro lado dividiendo. Muy bien, 40 entre 4 es igual a 10. Esa es la respuesta a la que hemos llegado, que vale X. Pero recordemos nuestra pregunta: ¿cuántos centímetros mide RQ? Que es uno de los lados, ¿ok? De los lados que son iguales. Entonces, ¿cuánto medirá? Pues 10 menos 5, ¿verdad? RQ va a ser 10 menos 5 igual a 5 unidades. Y bueno, solo para sacar el PR, así como por pura vanidad, sería igual a 2 por 10 igual a 20 unidades, ¿ok? Y verificamos, el perímetro de verdad da 30. A ver, hagamos la suma. Ya descubrimos que este mide 20 y cada uno de estos mide 5, 5 y 5, 20 más 5 más 5, pues yo ya sé que esto 5 más 5 es 10 y 20 más 10, obvio, si es 30, ¡ay! 30, ahí está, entonces está totalmente correcto. Bien, espero que te haya servido mucho este video y todas las explicaciones que te compartí en los anteriores. Por mi parte sería todo y espero que te haya gustado todo este proceso de aprender matemáticas de esta manera tan divertida y con tantos colores. La verdad me esmeré mucho para hacértelo de una manera más sencilla visualmente, ¿ok? Te invito a que sigas viendo los videos de mi compañero Sixto, que a continuación vas a poder disfrutar. Nos vemos en algunos otros videos. Que estés muy bien. Hasta luego.